aquí en el Estadio Azteca. Aquí México juega contra El Salvador y se juega su boleto directo al Mundial. Es muy difícil que México no vaya directo al Mundial porque necesitaría perder contra El Salvador y que Costa Rica ganara su partido. En cambio, el Tri solamente necesita un punto o ganar para estar de lleno metidísimo directo al Mundial de Qatar. Un punto significaría terminar en tercer lugar, mientras que la victoria podría tal vez llevar a México a ser segundo de la eliminatoria. El equipo del Tata Martino está aquí entonces listo para conseguir su primer objetivo, que es clasificar a la Copa del Mundo. Después, allá en noviembre en Qatar, ya veremos. Y hubo novedades para este partido. El Tata Martino mandó de inicio a Néstor, Gallardo, Antuna, Vega y Guti. ¡Te quiero, México! Y la espera terminó, cracks. Arrancó el partido en el Azteca. El Tri comenzó dominando y presionando, pero aún no se generaba peligro. Fue hasta el 16 que hubo un tiro de esquina de Alexis Vega, remató Araujo, atajadón de González y finalmente Uriel Antuna con la derecha abrió el marcador. Al 40, Raúl Jiménez tuvo la oportunidad, pero la desperdició haciendo una de más en el área. Antuna, de lo mejor de la noche, recibió una falta y el árbitro no dudó en marcar penalti. Raúl Jiménez cobró así y México ya ganaba 2-0. Apenas arrancando el segundo tiempo, Charly Rodríguez tuvo esta. Gran remate con la derecha que finalmente el arquero salvadoreño atajó. Otra vez, muy bien Antuna. Dio un gran pase a Raúl, el de los Wolves se barre, pero la mandó por un lado. México cerró el partido y se quedó con los 3 puntos. Cracks, y finalmente México logró quedarse con la victoria, logró llegar a 28 puntos y clasificó directamente al Mundial. Además de eso, con la derrota de Estados Unidos, México terminó como segundo lugar de la eliminatoria, empatado en puntos con Canadá, que también perdió contra Panamá. Así que México, una eliminatoria en la que dejó mucho que desear, de eso no hay duda, pero está en el Mundial y lo hizo a final de cuentas como segundo de la eliminatoria. Como pueden ver aquí a mis espaldas y como pueden escuchar, hay mariachi, hay fiesta. La familia de los seleccionados ingresaron a la cancha del Estadio Azteca para festejar este pase al Mundial. A partir de ahora, al Tata Martino y a sus dirigidos solamente les queda trabajar bastante para llegar a ofrecer un buen nivel en el Mundial. El próximo fin de semana es el sorteo allá en Qatar para conocer el futuro de la Selección Nacional de México en el Mundial. Y bueno, cracks, hasta aquí llegamos en este video. Gracias por verlo, por dejar su like y también por compartirlo. Recuerden, síganos en todas nuestras redes sociales y también a todos los canales de la familia de cracks. Cracks, nos vamos al Mundial.